Your name, Deckard.
siente mejor? No lo sé. Soy el sargento Crantan, de los fusileros galeses. ¿Y usted? Saunders. Yo soy Jackson. ¿Dónde estamos? Todavía en Francia, aunque eso poco importa ahora. Creo que nos llevan a un campo de concentración en Alemania. Allí es donde dejan a la mayoría de los prisioneros. Pero escuche, estamos trabajando con esa puerta. Hay una probabilidad de que podamos salir de aquí. Y también de que nos maten a todos. Decker, ¿por qué no se calla? Tal vez usted pueda convencer a esos locos británicos y a ese muchacho inexperto. Parece que creen que pueden escapar. Creo que están... ¿Entiende? Traté de hacerles comprender que aún si logran escapar de aquí, los nazis los harán polvo antes de que den 10 pasos. Bien, muchachos, descansen un poco. Vamos, Jackson, ayúdeme. Sí. ¿Saunders dijo? Sí. Sí, Saunders. Se adivina que es veterano, sargento. Como veo las cosas, no creo que la guerra dure mucho tiempo. No. Así que no estaría mal descansar en un campo de prisioneros hasta que nos pongan en libertad. Sargento, ¿no? Hey. Escuche, sargento. Apártese de mí y no me vuelva a hablar. Como ve, también los hay en nuestras filas, sargento. Si logramos quitar estos tornillos, el sostén de afuera del pasador se caerá y seguramente así lograremos abrir la puerta. Continuamos. Hay un edificio y un par de guardias. Hay un tren en la otra vía. Thank you.
Creo que están pasando la carga al otro tren. Saldremos por sorpresa y atacaremos a los guardias. Vienen por nosotros. Listos, muchachos. Thank you.
Sido por usted y esos locos. Nada de esto habría pasado jamás. Cuidado. Usted va a lograr que nos maten a los dos. ¿Qué está haciendo? Me será más fácil escapar llevando este uniforme. No creo que también espere que me ponga uno. Yo no espero que hagan nada. Si me lo pongo y me atrapan, me matarán. Después de lo que pasó en el tren, lo matarán de todos modos. ¿Cuánto habremos caminado? No sé, unas 6 o 7 millas. Sí. Bien, tal vez lo logremos, ¿eh? Sargento. Simpatizo mucho, ¿eh?
¿Usted cree que hice mal en no querer escapar de aquel tren? Yo no les pedí a los alemanes que me capturaran, eso jamás. Aunque supongo que ya he combatido demasiado en esta estúpida guerra. No me salga con eso. Tenía miedo y quería salvar su propio pellejo. En marcha.
Wendy Mason. Morphine. Viel Freude, wann bist du verwundet worden? Ich sag, wann bist du verwundet worden? Na, ein bisschen langsam, immer langsam, ihr Freude. Sanitäter! Pomolino und Morphin, sofort. So. Beruhig dich, Junge. Es wird gleich besser werden, hat eine Darmbesserung. Thank you.
Gefreit einfach auf, wir sind nur ein Angriff. Gefreiter, wir müssen das Lager überprüfen. Helfen Ihnen, auf die Beine zu bringen.
by Blegan. Hit trigger, Ian. Si dice algo es su palabra contra la mía.